Buenos días. Quiero agradecerle esta presencia de ustedes aquí. Agradecerles también todo lo que han hecho, lo que hacen y lo que seguirán haciendo en estos días durante mi visita. Trabajo añadido. Pero sobre todo quiero agradecerles lo que han hecho y lo que hacen por la paz, poniendo en juego la vida. Y eso es lo que hizo Jesús. Nos pacificó con el Padre, puso en juego su vida y la entregó para lograr paz. Gracias de corazón por todo esto. Gracias. Y ojalá que puedan ver consolidada la paz en este país que se lo merece. Todos los que quedaron heridos, algunos están aquí entre nosotros. Hacemos un instante en silencio, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y por favor les pido que recen por mí, no se olviden. Gracias. ¿Qué significó para nuestras Fuerzas Armadas este saludo y reconocimiento que hizo el Papa Francisco? Es muy importante que haya venido el Papa Francisco a darle un saludo de gratitud, de agradecimiento a nuestras fuerzas por lo que se ha hecho por la paz. De sus palabras derivamos que la paz que hoy disfruta Colombia, que estamos empezando a construir de manera sostenida, se debe al gran esfuerzo, al gran sacrificio de nuestros hombres y mujeres de la policía, de las fuerzas militares, los civiles que trabajan en el sector defensa. Tuvo especial deferencia con nuestros heridos, con aquellos que han sufrido alguna limitación psíquica, física, familiar y que ansiosos vinieron a ver a su santidad. Este es uno de los eventos más emotivos a los que he concurrido en esta visita papal y nos llena de satisfacción a todos. Señor Almirante, ¿qué significa para la fuerza pública este saludo y reconocimiento del Papa Francisco? El más bonito, el más profundo mensaje humano, lo que él nos dijo a todos los militares. Estamos aquí nosotros, pues las cabezas, la cúpula, pero esto iba dirigido a todos los hombres y mujeres de las fuerzas militares. Dios murió, Cristo murió por la paz, ofreció la vida. Los que estábamos aquí, con muchos hombres heridos, lo que estaban haciendo era eso, representar a tantos hombres que cayeron, que están heridos o que murieron buscando la paz de Colombia. Es un mensaje extraordinario que nos debe quedar para siempre. El momento en el que lo saludé para mí significó mucho, porque le agradecí los mensajes sobre el mar y sobre los marinos que hizo ayer en la misa en el Parque Bolívar, y le pedí que rezara por los marinos para que regresen siempre. Andrés Felipe Guerra Bedoya. Andrés Felipe, cuénteme qué le dijo el Papa, cómo fue ese momento en el que usted pudo saludarlo. Bueno, pues fue un momento muy especial, digo, un recuerdo que voy a tener para toda mi vida. Lo saludé y le dije que iba a orar por él, a pedirle a Dios que le dé mucha vida y mucha salud para que pueda seguir recorriendo todo el mundo y que lleve el mensaje de la paz a todos. ¿Por qué está usted hoy en silla de ruedas? ¿Qué le pasó en su momento al servicio de la fuerza pública? Yo hace 2 años estaba trabajando en el Mango Cauca y nos atacaron, el Frente 60 de las FARC. Y al lado mío estaba durmiendo un compañero y hacia él iba un tatuco, un cilindro. Y yo reaccioné y él entró como en show. Y yo lo que hago es tirármelo encima y yo recibí las esquirlas en mi espalda, el cual me afectó la médula y quedé en silla de ruedas. ¿Qué significa para usted esta visita del Papa como miembro de la Policía Nacional? Pues me siento muy orgulloso de que cuando me llamaron pues no las creía, y pues muy contento porque esta oportunidad pues no la tiene cualquiera, entonces gracias a la policía que me hizo la invitación y muy contento. Edwin Restrepo, infante de Marina Edwin Restrepo. Edwin, ¿qué significó para usted saludar al Papa y qué conversaron? Vimos que duraron varios segundos conversando, cuéntenos un poquito de esta experiencia. Bueno, pues para mí fue grandioso porque la verdad no me lo esperaba, no pensaba que nos fueran a hallar hasta allá, y su santidad me dijo que muchas gracias por lo que haya hecho con mis compañeros, que son los que tengo aquí a mi lado, por haber defendido a Colombia. Y yo le pedí que por favor orara por todos nosotros, por los activos, por los retirados, por nuestras familias, y que sellara, y que bienvenido a Colombia, y le di un obsequio también. Mi nombre es Antonio José Orozco Medrano, IMP retirado herido en combate en el año 2005. Cuénteme cómo fue ese momento de encuentro con el Papa. Bueno, es algo emocionante que muy poco se ve aquí, eso es, había que aprovecharlo o aprovecharlo, ese era el día. ¿Qué le dijo usted? ¿Le entregó algo? ¿Le pidió bendición por algo en específico? Sí, le pedí bendición para unas camándulas, me echó la bendición y me regaló una camándula adicional. ¿Qué significa para ustedes como miembros de la Fuerza Pública que el Papa haya dado este saludo tan especial para todos? Pues le digo que es algo emocionante para todos porque la verdad creo que desde el año, no recuerdo cuándo fue que vino, el último que vino hasta ahora, 86 exactamente, entonces pues es algo emocionante para nuestro país.